uno de mi barrio me dijo, cuidado con lo que vas a hacer. Y como a mí nadie me amenaza, tuve cuidado y se lo hice muy bien. No tuvo suerte de encontrarse con quien nada tenía que perder. Libre, no soy libre, pero ese ya no vuelve a joder. Y ahora esta es mi casa, no es mi querida, pero tiene un punto para mí, y es que mi patio sí que es particular. Y cuando llueve no se moja, la lluvia no se atreve ni a entrar. ¡Libre! Yo soy libre, porque mi patio es mi libertad. Mi patio es quien me da libertad. ¡Libertad! Y ya que estamos, la florinata, la más criminal. ¡Oh, oh, yeah! Hay asesinos, aunque los pagos, que el tiempo ya matará. ¡Hay mil ladrones, loquitos por mi calle! Algún primo va a robarle hasta su pan. Y estafadores, que ya solo estafan para poder fumar. ¡Oh, oh, yeah! Pero que nadie se sienta a salvo de estar aquí, oh, oh, yeah. Cualquiera puede volverse loco y sucumbir, oh, yeah. Que yo no soy peor que tú, no, no. A mi cara te salió y a mí la cruz. No me vaciles, porque el siguiente puede que seas tú, puede que seas tú. Por tu libertad y por mi salud. Yeah. Muy bien, pues ahí quedó esa presentación de estos carcelarios, ¿eh? Que nos recuerdan también un poquito al personaje que puso en su momento de moda Elvis, con el rock de la cárcel, aunque ellos están en el patio, dicen en el patio de su casa. Sí, la verdad es que también nos decían esta tarde, cuando hemos estado con ellos haciendo un directo para Andalucía Directo, que se han inspirado también en la película esta de Celda 211, que tan... Cosa, ¿no? La música es de Tino Tovar, que antes se nos olvidaba decirlo. Tino Tovar, que hoy también estará aquí con su comparsa, Volver a Empezar. Y estos coristas que, ya saben, cuando termina el concurso, llega el carnaval de la calle y no llevan batea, ¿eh? No los busquen en batea, sino a pie, en cualquier esquina los pueden encontrar también cantando, y con esta forma recuperan un poco el estilo antiguo del coro. Ya después, bueno, pues las exigencias de la gente que quería verlos mejor y tal cantar, pues provocó que se crearan las bateas tiradas antiguamente por mulillas. Ya todo eso pasó a la historia. Dice que el último coro que se recuerda a pie fue de Cañamaque en 1936, los Patanatas. Niño lo preparaba mi ejecución, y desde que entraba con mucho esfuerzo se concienciaba para que no viera como ella le temblaba la voz. Tenía que decirle: vamos campeón. ¡Ah! Y mientras la hablaba se quedó pensando: ay, Dios mío, dime en qué momento me he equivocado. Ay, si todo lo que pude hice para criarlo, porque ahora me siento como si yo no hubiera fallado. Y su cara cayó, mientras cogía su mano, su carita la cayó, porque veían sus ojos lo solito que se siente el que tiene una reja como un picadón vidente. Y esa madre se fue, los besos y hasta pronto, hijo, cuídate muy bien. Y él se fue para su celda con el calor de su misma sangre, porque aunque fuera un preso condenado como culpable, él sería siempre su hijo y ella su madre. Primer tango de este coro a pie, el patio de mi casa, homenaje, una copla dedicada a las madres, ¿no? Sí, están saliendo muchas coplas en este carnaval 2010, no por nada en especial, pero suponemos que bueno, la sensibilidad de los autores provoca esta circunstancia, este deseo de cantar también a la madre y a lo que representa para todos. Ahí vemos los presos con todo lujo de detalles y con... Hombre, están bien criaditos los presos, ¿eh? No vayan a creer que pasan hambre en la cárcel. Bien despachados. Ahí está Francisco Javier Sevilla Pecci. Donde cada día salir adelante en una osadía. Por eso aquí en Cádiz las clases sociales son la misma clase o la misma vida. Aquí no hay vivienda ni familiares con chimenea. Aquí las familias comparten bloque porque no hay más. Aquí no hay jardines con la piscina para una fiesta. Los pobres y los ricos aquí se bañan todos igual, porque la piscina de calle es el mar. Ay, Cádiz no es clasista, por eso no hay feria, porque la María de un hombre no está en una caseta. Ay, Cádiz no es privada, en Cádiz no hay puerta, tenga lo que tenga, para ti siempre va a estar abierta. Es un carnaval, la reina es la anarquía y a todos nos trata igual, porque en la misma calle bebemos el mismo vino, políticos, banqueros, los obreros y los mendigos. Y esa es mi libertad, y es el bicentenario que yo quiero celebrar. El ser de una ciudad en la que fíjate si no hay diferencia. Que la constitución más importante de la historia nunca fue doña Josefa, fue Sol López Vaz. Bueno, una nueva referencia también al bicentenario, a la constitución del 12 y al apodo, a la Pepa. Promulgó en el 19 de marzo, ya saben que ese día pues los José y la Josefa pues celebran su onomástica. Y que en 2012 pues va a convertir a esta ciudad en cuna del constitucionalismo español. Ellos reclaman también la apertura al resto del mundo, y así va a ser, porque en 2012 está previsto que se reúna aquí una cumbre de jefes de estados iberoamericanos. Ahora me temo que va a ser un lío, porque en estos días, ¿no?, hay otra cumbre de ministras de igualdad de los países de la Comunidad Europea, y verdad que el despliegue de seguridad es importantísimo. La verdad que hemos visto por las calles a policías nacionales y demás, en torno al Palacio de Congreso, de la Plaza de España. Y imaginamos que cuando en 2012 se produzca esa cumbre, pues va a ser todavía más grande, ¿no?, más a lo bestia, ¿no? Más policía, más controles. Está bien, ya vamos a hacerlo. Así, por las cosas que tiene la... Mira, jugando una pachanguita de cartas. Muy, supongo, ¿no? Porque esto es la... ¿Esto puede ser una cárcel americana? Sí. Que siempre hace un caso de coro, y siempre está el hombre aguantando que le critiquen todo. Empezó Juan Carlos dándole candela, y yo lo escuchaba y echaba la mano a la cabeza. Cada vez que habla en las reuniones se forma un taco, cuando lo que dice siempre es coherente, siempre es sensato. Así que yo ahora al lama siempre voy a defenderlo, porque tengo razones muy poderosas para quererlo. Y es que llevo a la hija con la bandurria, y detrás debajo llevo a su yerno. Yo quiero salir de aquí y volver a mi casa con mi mujer, mis hijos, mis amigos y mis hermanos. Pero en casa está aquí de trampa y mi mujer con el percutano. Los niños y luego unos cuantos que debo dinero y ya no los engaño. Yo quiero salir de aquí, dentro de 5 años, pero dentro de 5 años. Ahora canto yo, y ustedes vayan a ser bajo, vale, para que se den cuenta de que esto cuesta mucho trabajo, que 2 años cachondeándose de nosotros, y lo que te queda, mucha gente que espera que joderse, que esto es un toro, ¿sabes? Pero bueno, vale, está ahí en lo cierto, porque es importante lo que en el coro estáis haciendo. Nosotros pensamos nada más que en voces y en la postura, no nos damos cuenta que sin ustedes no nos puntúan. Así que ya está, vamos a hacer la paz en todo olvidado. Y como un amigo te felicito por tu trabajo. No le den la copa que de comodo vaya a mamarla con los dobados. Al año que viene hago una comparsa, ya estáis los dos en el mismo carao. Yo quiero salir de aquí y volver a mi casa con mi mujer, mis hijos, mis amigos y mis hermanos. Pero en casa está aquí de trampa y mi mujer con el debutante, los niños chillando y luego unos cuantos que debo dinero ya no los engaño. Yo quiero salir de aquí, pero dentro de 5 años, pero dentro de 5 años. Sí, a veces como están las cosas mejor quedarse dentro. Cañamalescamente hablando, claro, desde luego no es un sitio demasiado agradable. Bueno, recogen ya, ¿no?, por lo que veo, sí, todo el atrezo que tenían delante del escenario y se disponen ya a culminar también momento batería, con creo que la inclusión de un bajo, que también incluyen a algunas otras agrupaciones. La verdad es que ya poco a poco los coros los van incorporando, otros instrumentos distintos. Veíamos un contrabajo también este año con los tangueros, el año pasado la Orquesta Cádiz. En la comparsa de Bienvenido, ¿no?, de Bienvenido, sí, un bajo también, ¿no? Y Yuyuna Barbuca. Los Santos, sí. Y Julio Pardo fue el pionero en esto, al traer por primera vez en el guateque, ¿no?, el sintetizador y... formó una tangana, ¿no? Sí, sobre todo en la calle fue espectacular, con un tío detrás de ese coro. Observen el maquillaje de Coto Matamoros. La cárcel guarda su propia fauna, con especies muy diferentes, cada cual con sus propias leyes, cada una con su vanidad, y en su hábitat famélico y en México quieren vendernos rehabilitación, animales que son patéticos políticos, cuando en este zoológico no hay solución. Ya son amores que pretenden del tablado sin más que rehabiliten, decido reinar, cerrarme. Mi salud, tengo aquí dentro el poder, tengo que matar mi deseo, pero me falta tú, pero me falta tú, con tu merenguita rubia y traje azul. ¡Vamos! Baby, en este patio solo me falta tú. Asesino que está fuera sin matarse. dinero mientras que lo que estamos dentro. Un mentirano comemos. Y oficiales de ese mundo, sabes cómo usar tu corbata. Asesino de la ONU que con dos resoluciones te hace cómplice y te carga. Asesino, asesino, asesino. Tú eres el gran y salvador, cuando el petróleo en tu camino. Oye este grito, es de la América del Sur, de africano y palestino. Asesino, tú sí que deberías de estar condenado. El día que al fin salga de aquí, yo tengo cuentas que ajustarme. Conmigo mismo empezaré, ya encontraré quien me la pague. Lo primero que voy a hacer es respirar una cerveza fría y luego el sol me beberé por la playa descalza y vida. Cuando yo salga de aquí a mi suerte voy a montar, pero no subirá nunca más conmigo la soledad. Cuando salga quiero ver a gente como estos capullos que tienen lo que hay que tener, que solo dignidad y orgullo. Cuando se vive, cuando se vive, viva, viva, que sigue, sigue, vive el sueño, eso es posible, cuando se vive, vive, cuando se vive, vive. ¿Se acuerdan también de una comparsa que se llamaba Entre Rejas de Antonio Martín? Sí, bueno, terminada con el efecto de no la creemos reja. Que se hayan inspirado evidentemente de esta comparsa, pero el efecto también es muy bonito, da pena verlo. Oye, y el policía ahora cuando ha levantado los brazos...